bajo tu amparo no hay desengaño. Vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan por una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, te largue para. Cuando te viene la vida, de rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni hierba que hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango, que te haga Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Hay ciertos cantantes cuyas voces, cuyos particulares talentos provocan una reacción que va más allá de la simple apreciación de sus dotes artísticas y los conectan con la audiencia de un modo tan inmediato y poderoso que es quizás cuando ya se han ido que apreciamos lo que realmente significaban. En los 60 fue John Lennon. Una generación antes estuvo Elvis. Varias generaciones antes, en Latinoamérica, un extranjero viajó de niño a Buenos Aires. Él se inició como cantante en los clubes nocturnos locales. Pero para el momento en que falleció en un accidente aéreo saliendo del aeropuerto de Medellín, en Colombia, ya era una estrella internacional. El día de su muerte, Buenos Aires, su tierra adoptiva, se paralizó en un duelo masivo por el famoso zorzal criollo. Hoy en Biografía, la voz del tango, Carlos Gardel. En las primeras décadas del siglo XX, un hombre de impecable sonrisa fascinaba al público argentino con su cautivante voz. Su particular forma de cantar el tango fascinó a los públicos más distantes, y a él lo elevó por encima de sus contemporáneos. Gracias a su estilo particular, la música del Río de la Plata se volvió célebre en todo el mundo, y él se transformó en el artista de habla hispana más exitoso de su época. Consagrado como estrella en Europa, su éxito no fue ajeno a Latinoamérica, donde el cantor fue recibido con todos los honores. El cine no tardó en abrirle sus puertas, pero la tragedia interrumpiría su destino. Su nombre, Carlos Gardel, la voz del tango. Gardel es venerado por los amantes del tango en todo el planeta como el máximo exponente del género. Para los argentinos, Gardel no solo representa el más grande artista nacional. Su figura trasciende lo musical y simboliza el arquetipo del porteño, el ciudadano de Buenos Aires. Su forma de decir, hablar y vestirse prácticamente inventó al típico porteño del Río de la Plata. Así como Valentino fue el Latin Lover en la USA para el mundo. Y no existe un cantante de ningún género popular que tenga la dimensión para toda esa gente y la idolatría que tienen como la figura de Carlos Gardel. Tal es el prestigio de Gardel que varias ciudades se jactan de ser la tierra natal del cantante, generando así un irresuelto debate sobre su origen. La versión más aceptada ubica su nacimiento el jueves 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Y tenemos documentación que prueban recientemente su nacimiento el 11 de diciembre de 1890 en el hospital ahí del Arcol. Aparte de eso, hay registros de la Dirección Nacional de Migraciones, la venida de la madre Berta Gardeciel en el vapor San Pedro. El pequeño recibirá el nombre Charles y el apellido de Berthe Gardez, su madre. Condenada por los valores de la época, la madre soltera decide emigrar. Berthe opta por las promisorias oportunidades de Argentina, arribando al puerto de Buenos Aires el 11 de marzo de 1893.
Sin embargo, otros estudiosos contraponen esta hipótesis asegurando que Carlos Gardel nació en un pequeño pueblo uruguayo. El coronel Carlos Escayola, jefe político de Tacuarembó, había seducido a su cuñada menor de edad, porque tenía 14 años, María Lelia Oliva, y de esa seducción nace Carlos Gardel. His registration as a Uruguayan national and his naturalization as an Argentine were based on a false claim. He had not been born in Uruguay, as he said, so he had to be evasive. That's why when journalists asked him about his birthplace, he used to say things like, I was born in Buenos Aires at the age of 2 1/2, the age at which he arrived there, incidentally. Or, I'm a citizen of Corrientes Street. And sometimes, very occasionally, when he was in Uruguay, he even did mention the fact that he was born in Uruguay, but that was to satisfy reporters. Él generó una cantidad de misterios en su vida. Digo misterios porque a preguntas concretas daba respuestas evasivas, ¿no? Esta era una de ellas, la de su nacionalidad. La Argentina construye su nación apoyada en un fuerte plan de inmigración. Los recién llegados son alojados en el hotel de inmigrantes. Este es el primer contacto que los pasajeros toman con el país. Allí los nombres de Berté y Charles se castellanizan como Berta y Carlos. En ese momento llegaban a la Argentina más de 100.000 emigrantes por año, de los cuales la mayoría se quedaba, y eso le daba una naturaleza tan especial que en 1914, por ejemplo, más de la mitad de la población de Buenos Aires estaba compuesta por extranjeros. Berta y Carlos se mudan a un barrio marginal de Buenos Aires, en donde la vida gira en torno del mercado del abasto. Allí, Carlos toma contacto con gente que, como él y su madre, provienen de otros países, sobre todo de Europa. El bullicio del mercado creaba un ambiente en el que los puestos de frutas y verduras servían de marco a los grupos de niños que intentaban ganar algo de dinero mientras que sus padres trabajaban. En el ambiente del abasto, el tango sonaba a todas horas. Es allí donde Carlos toma contacto con la música que luego lo hará famoso. Siendo un mercado prácticamente central de frutos, tenía todo ese movimiento pintoresco de los que exponen tanto verduras como animales, reses, todo lo que tenía que ver con la comida y una serie también de actividades adjuntas. De modo que seguramente el abasto fue una especie de fermentario con las mismas características de la ciudad a la que pertenecía, pero más intensa todavía. Gardel se educa y crece en la cultura marginal de Buenos Aires. Mientras Berta trabaja todo el día como planchadora, Carlos completa la escuela primaria en al menos 3 colegios. En sus incontables excursiones por la ciudad, Gardel ha observado la repercusión de su canto en quienes lo escuchan. Esto lo alienta a probar suerte como cantor aficionado de folclore y comienza a presentarse en fiestas privadas, tanto en casas de familia como en burdeles. A los 16 años, canta por las noches recibiendo la cena como paga. La etapa un poquito oscura que hay es del año 5 al 10. Ya tuvo, usted imagínese, la gente no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? El que escribe principalmente. Gardel nació en el se crió en el Abasto, y si el Abasto era una cueva de rata en el año 90, no, 1990, imagínese lo que era el Abasto 1890, 1900. Decían que era ladrón, pero no tiene, yo no conozco entrada, pero sí, habrá sido como cualquier otro chico, roba una banana o esas cosas muy factibles, y por eso el ladrón. Comienza a cantar también en los comités políticos. En este ambiente conoce a famosos cantantes populares como José Bettinotti, quien lo apoda el Zorzal, en referencia a un pájaro cuya principal característica es su bello canto. Su incipiente fama llega a oídos de José Razzano, un cantante uruguayo 3 años mayor que Gardel, a quien le intrigan los favorables comentarios que le han llegado sobre el joven del Abasto. Se juntaron en un café. Ahí en un café
cantaron uno a uno y otro y otro y otro. Y aparentemente ninguno de los dos resultó mejor. De ahí nace la amistad de ellos dos. Pocos hechos serán tan trascendentes en la carrera de Carlos Gardel como su encuentro con José Razzano. Convencidos ambos de la conveniencia de cantar juntos, organizan una gira por los pueblos del interior de Argentina. En 1913, antes de partir, acontece otro importante hito en su carrera. Trocando su apellido por el más español, Gardel, graba sus primeros discos para el sello Columbia. Gardel had two tours before he became known, one with a singer called Francisco Martino, and the second with Francisco Martino, José Razzano, and Saúl Salinas. Both of those tours were terrible failures. The artists very quickly had to beat a hasty retreat to Buenos Aires. En diciembre de 1913, el dúo vuelve a presentarse, esta vez en una suntuosa confitería de la pintoresca Avenida de Mayo. La performance del dúo genera tanto entusiasmo que la función continúa durante horas, trasladándose finalmente al cabaret Armenonville, un importante local nocturno. Los dueños del Armenonville les ofrecen contratarlos para actuar en forma fija. El éxito crece noche a noche y los ingresos del dúo son cada vez mayores. La fama sobrepasa al Armenonville y pronto Gardel y Razzano comienzan a cantar en los teatros más renombrados de Buenos Aires. A fines de 1915, tras una noche en un cabaret, Gardel viaja junto a dos actores cuando es interceptado por un auto en donde se encuentra un malevo que ha discutido con el cantante. Ante la amenaza del hombre, Gardel lo enfrenta y amenaza con disparar, pero no está armado. En cambio, su agresor, que sí lo está, le dispara a quemarropa gritando: "Ya no vas a cantar más El Moro", una de sus canciones más exitosas. Los motivos de este enfrentamiento nunca se supieron, pero la hipótesis más firme es que se trató de una venganza de un oscuro criminal porteño, porque se decía que Gardel era amante de su mujer. Estando fuera de peligro, los médicos deciden no remover el proyectil, el cual permanecerá alojado en su cuerpo el resto de su vida. El agresor que lo ha baleado no se ha equivocado del todo en su profecía. Gardel seguirá cantando, pero pronto cambiará de canción. En 1917, Gardel y Razzano son contratados por Max Glucksmann, el poderoso empresario dueño del sello Nacional Odeón. De la mano de su hipnotizante voz, el ascenso de Gardel al estrellato gana un nuevo peldaño cuando ese año es invitado a participar como actor en la película Flor de Durazno, una cinta muda. Percibiendo la ironía, Gardel acepta sin demasiado convencimiento. No aprovechándose su voz, tampoco es su silueta lo que lo lleva a la pantalla. Su singular apetito lo convierte en un hombre obeso, cuyos 120 kilogramos son delatados por la cámara. Obviamente es su carisma y fama lo que atrae a los productores. Gracias a su expresividad, su actuación es intachable. Es ese mismo año cuando Carlos Gardel realiza una innovación que cambiará la historia de la música argentina, grabando por primera vez un tango cantado. Desde este momento, el tango dejará de ser solo un baile y se convertirá también en canción. Sus orígenes son un poco el pintoresquismo del tango, la danza, inclusive bailar entre hombres, un poco de bajo fondo, prostibulario, como era donde se hacía tango. El tango que empezó a cantar Gardel era un tango amilongado, y después él lo fue fraseando, que fue en ese sentido un creador, un inventor. En 1917, Gardel se encuentra con el escritor Pascual Contursi, quien le enseña una poesía que ha creado para acompañar la melodía del tango Lita, compuesto por el pianista Samuel Castriota. A Gardel le agrada y comienza a cantarla en privado. Pero Gardel con Mi Noche Triste creó un estilo que sería después modelo para todos. Su
superando incluso al tango danza, que era lo que prácticamente estaba en boga y era lo que se rendía culto. El nuevo formato de la música porteña cobra una legión de adeptos en Buenos Aires y en cada lugar en donde es presentado. Celedonio Flores y Enrique Santos de Cepolo, entre otros compositores, se suman a Contursi creando tangos. Nuevos cantantes se destacan en la escena de Buenos Aires. Lo cierto es que Mi Noche Triste fue, digamos, una piedra fundamental para la creación del tango canción, que es el modelo del tango cantado desde que lo hizo Gardel. Hacia 1920, los tangos ocupan ya el lugar principal en el repertorio del dúo Gardel-Razzano. Con casi 30 años de edad, Carlos Gardel es un hombre exitoso. En la próspera sociedad porteña, el nuevo furor es el tango cantado, y Gardel es el cantor de tangos por excelencia. Su rutina con Razzano comprende presentaciones en teatros de Buenos Aires y Montevideo y una cantidad creciente de grabaciones para el sello de Max Glucksmann. Sus ingresos son cuantiosos, y Gardel se muda junto a su madre, que ya no necesita trabajar, a una casa que compra cerca del mercado del Abasto. Para controlar su tendencia al sobrepeso, concurre al gimnasio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde realiza arduos ejercicios con el fin de conservar la línea. Gardel cree, además, que la gimnasia le resulta beneficiosa para la voz. Durante estos meses, conoce a Isabel del Valle, una atractiva muchacha que se convertirá en su novia. Isabelita fue la verdadera novia, primero. Gardel era un hombre que la doblaba en edad. Isabelita era una nena prácticamente cuando conoció a Gardel. A fines de ese año, se presenta en el consulado uruguayo en Buenos Aires y declara haber nacido en 1887 en Tacuarembó, una localidad de Uruguay. Este hecho generará confusiones sobre su verdadero origen. Gardel registered himself as a Uruguayan national at the Uruguayan consulate in Buenos Aires in 1920. And 3 years later, he became a naturalized Argentine citizen. Why did he do that when he'd been born in Toulouse, France? The reason was that he was thinking of performing in France. And in fact, he went there first in 1924. And he was nervous about his status as a Frenchman of military age who had not turned up in France to fight in the 1914-18 war. Now, in fact, French law would have treated him not as a deserter at all. He was in no danger of being arrested, but he was a man of relatively little education. He had no idea about French law, and so he was worried. El 15 de noviembre de 1923, Gardel y Razzano parten en su primera gira por Europa, acompañados por sus dos guitarristas, José Ricardo y Guillermo Barbieri. Realizan una notable actuación ataviados con las prendas típicas del gaucho, el hombre de campo argentino. Si bien la vestimenta no es acorde con el tango, una música plenamente urbana, el atuendo le otorga un exótico colorido al espectáculo. Acompañaba a la compañía teatral, no para actuar, sino para cantar en el fin de fiesta, ¿no? Y cuando terminó la temporada se fueron a Francia a conocer la casa donde de la abuela de Gardel, la madre, donde vivía la madre, y el hospital donde había nacido Carlos Gardel, que indudablemente es Francia. La capital francesa fascina a Gardel, quien retornará a ella, pero ya sin José Razzano. Cuando Gardel cantó en París, fue un éxito muy grande. Pero tuvo mucho éxito no solo cantando tango. Cuando cantaba las canciones criollas, El Carretero especialmente, era muy, muy aplaudido, ¿no? Al regresar de la gira, Razzano comienza a tener problemas con su garganta. Esta afección poco a poco lo irá alejando del escenario. Mi padre estuvo 40 días mudo y ya después le costaba muchísimo hacerle la primera Gardel, porque Gardel tenía una voz única en el mundo. Atendiendo a la capacidad comercial de Razzano, el dúo mantiene su vínculo.
A partir de ese momento, José Razzano deja de cantar y se convierte en el apoderado y agente comercial de Carlos Gardel. En los años siguientes, habiendo cambiado definitivamente el folclore por el tango, Gardel realiza una intensa actividad fonográfica. Las giras por Europa, sobre todo España y Francia, lo mantienen una gran cantidad de tiempo fuera del país. La carrera del astro ha comenzado, aunque aún no tiene idea de qué tan lejos ha de llegar. En 1930, siendo ya una estrella internacional, Carlos Gardel recibe una propuesta del músico orquestal Francisco Canaro para filmar algunas actuaciones conjuntas. Ansioso por iniciarse en el cine sonoro, terreno inexplorado hasta ese momento en la Argentina, accede gustoso a participar en unos cortometrajes dirigidos por Eduardo Morera. Entre las canciones que Gardel interpreta, aparece como novedad un tango titulado Gira, Gira. Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, te largue parar. Cuando te pierde la vía, el rumbo desespera. Cuando... Su autor es Enrique Santos Discépolo, uno de los más destacados creadores de tangos, quien dota sus letras con un contenido agudo y contestatario. Resistido en sus comienzos, el tango le deberá varios clásicos indiscutidos. Cada película incluye una introducción en la que Gardel mantiene una conversación con los compositores. En Gira, Gira, Discépolo le comenta a Gardel el significado de la canción. Sí, es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dices cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! En esta particular película, Gardel también demuestra sus dotes en la actuación. Por primera vez, realiza un corto sonoro con una representación actoral como introducción a uno de los tangos. ¡Hola, perdido! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con una tragedia, hermano. Contale, Manuela. Más allá de su talento artístico, Gardel encuentra elementos para posesionarse del contenido de la letra y dotar de credibilidad a su interpretación. La desilusión sobre la que canta en Gira, Gira le resulta más que comprensible. Él también tiene 40 años. Y después de una larga lista de infidelidades, finaliza su relación con Isabel del Valle. Con 10 años de noviazgo, el cantor culmina la relación amorosa más estable de su vida. Y después habrá visto las luces de Nueva York, las luces de París. Y debía ser otra cosa. Le habrá cambiado de pareja. Empezó a ver ese mundo medio ficticio y a lo mejor no quiso ver más nada con Isabelita. Gardel le escribió a mi padre diciéndole que le comprara una casa a Isabel, porque le había hecho perder muchos años. Gardel does seem to have been very indecisive in personal matters, never in artistic matters. And I think the reason is that he was very friendly. He hated the idea of tough personal confrontations. So he postponed his break with his girlfriend, Isabel del Valle, as long as he could. And when he finally broke with her, he was at a safe distance in New York, and he did it through an emissary, his agent in Buenos Aires, Armando De Fino. It took him a long time to break with José Razzano, who'd been his partner for so many years. And I'm sure the reason was that he just disliked that sort of personal conflict. A pesar de sus cuantiosos ingresos, su situación financiera dista de ser ejemplar. Su estilo de vida lo lleva a contraer importantes deudas, tanto por sus costosas salidas nocturnas, como por su pasión por las carreras de caballos y los gastos que le provocan el mantenimiento del estudio que ha comprado junto a Razzano. En este ambiente es donde conoce a uno de sus grandes amigos, un hombre pequeño quien ostenta el título de ser el mejor jockey de la historia rioplatense, Irineo Leguizamo. Leguizamo contaba que le aconsejaba constantemente que no juegue, que no juegue, que no juegue, pero... y habrá perdido cualquier cantidad. En diciembre de 1930, Gardel se embarca nuevamente rumbo a Francia.
Entusiasmado con su experiencia con el cine sonoro, aspira a filmar alguna película. Tras extensas negociaciones, logra su objetivo y el 1 de mayo de 1931 firma en París su primer contrato con la Paramount, por lo cual será protagonista de Luces de Buenos Aires, película de 2 horas hablada en el español usado en Buenos Aires. Para satisfacción de Gardel, el guión queda a cargo de 2 conocidos suyos, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. El estreno de Luces de Buenos Aires ese mismo año ratifica su éxito. La película causa furor en el mundo de habla hispana. En ella se destaca un tango interpretado por Gardel, que paradójicamente será el último que cantará años después, antes de morir. Tomo y obligo. Tal es el fanatismo del público por este tango, que en varias salas los técnicos son obligados a rebobinar la cinta para poder escucharlo nuevamente. Seguí mi ejemplo, le aconseja a Vicente Padula, uno de los actores de la película, cuanto éste le confiesa un romance. Todas las mujeres valen la pena de enamorarse, y darle la exclusividad a una es hacerles una ofensa a las otras. Gardel nunca ha dejado la vida nocturna, el champán francés y las bellas mujeres. Desde Isabel del Valle, su vida íntima es desordenada y no ha vuelto a tener una relación estable. Exitoso en los teatros, en los discos y ahora también en la pantalla de cine, su camino hacia la consagración internacional parece definitivamente trazado. Al borde de la ruptura de su relación con José Razzano, le encarga la administración de sus finanzas a su amigo Armando De Fino. Algunos dicen de que tuvieron algún tipo de inconveniente en cuanto a la limpieza de los manejos que efectuó Razzano, de el uso que hizo del poder que le había dado Gardel. No está acreditado. Son simplemente algunos rumores que corrieron en un momento determinado. Razzano era un bohemio, igual que Gardel. Gastarían la plata en un montón de cosas. En cambio con De Fino era un hombre mucho más pausado, no estaba tanto en el ambiente, y le habrá aconsejado bien, porque era un tipo que estaba en una escribanía, que sabía que había que guardar unos pesos, ¿no? En 1932 filma en Francia Espérame, Melodía de Arrabal y un cortometraje llamado La casa es seria. Para estas películas Gardel comienza a trabajar con un escritor y periodista argentino radicado en París, el hombre que terminaría de afirmar la carrera de Gardel, Alfredo Lepera. Gardel, cuando se junta con Lepera, producen obras de un nivel impresionante. De las 3 películas, es Melodía de Arrabal la que repite e inclusive supera el éxito de Luces de Buenos Aires. En ella se destacan las interpretaciones que hace Gardel de un tango con el mismo título que la película, y de otro llamado Silencio. Su partener es la popular actriz porteña Imperio Argentina. En 1933, en vísperas de su viaje sin retorno, él ya había hecho muchas de las cosas que había hecho en 17 y posteriormente las había vuelto a grabar. Incluso, por ejemplo, La Pastora, que era un éxito del dúo Gardel-Razzano, lo graba haciendo la segunda voz, que para aquella época era una novelería, cantando algo consigo. Su carrera lo impulsará nuevamente al exterior. Esta vez la meta es Nueva York. Carlos Gardel ignora que esta será su despedida de Buenos Aires. La meta de Gardel es triunfar en Hollywood, trascendiendo el público hispanohablante y consagrarse como astro internacional. Pero antes de conquistar Hollywood, Gardel debe dar un paso previo y consolidarse en Nueva York, ciudad en la que se asienta, por la época, la mayor comunidad latina de los Estados Unidos. Entonces pensó que su carrera estaba en el cine y se fue a Estados Unidos a trabajar, no a trabajar en el cine, a trabajar para que lo contrataran, ¿no? Well, according to the musician Teddy Tucci, who met him off the boat from France at the end of December 1933, the main impression that Gardel had of New York was how cold it was. And with good reason, because the day after he arrived was the coldest day in New York in 14 years. And it can be very cold in New York. But later, I think he enjoyed living there a great deal. Sin embargo,
Gardel se encuentra con una traba en el crecimiento de su carrera. Aún no ha logrado incorporar el idioma inglés. Did you sleep well, babe? Oh, very. All right. ¿Durmieron bien, muchacha? Yes. Macarudo. Look, New York. ¿Cómo voy a cantar palabras que no entiendo, frases que no siento? La respuesta de Gardel ante los requerimientos de la emisora es tan sensata como desalentadora. Nueva York no parece tan fácil de conquistar como París. Cuando ya comienza a cuestionarse su permanencia allí, la situación cambia y Gardel firma contrato con la Paramount para realizar dos películas. La primera, rodada en tan solo 15 días, se titula Cuesta Abajo. La gran voz es cuando él llega a Estados Unidos. Esta es una opinión personal. A algunos les gustaría a lo mejor el Gardel anterior. Pero ahí se define como un gran barítono en su color. Es otra coloratura. Con una belleza, creo que no existe en ningún género popular un nivel de esa voz. La dupla Gardel-Lepera se convierte en un éxito inmediato. Tanto sus películas como sus canciones son reconocidas por el público. Como en las películas anteriores, los momentos más logrados son las escenas en las que Carlos Gardel interpreta tangos. En Cuesta Abajo se destaca uno de los tangos más recordados de Gardel, Mi Buenos Aires Querido. En él, el zorzal le canta a la ciudad que cada vez ve menos y extraña más. Mi Buenos Aires Querido, ¿cuándo yo te vuelvo a ver? No habrá más pena ni olvido. La canción que se convertirá en uno de los más grandes clásicos del tango es creación de la pluma de Alfredo Lepera y de la inspiración musical de Carlos Gardel. Durante 1934 y comienzos de 1935, Gardel filma otras tres películas: El Tango en Broadway, una comedia en donde Gardel representa a un joven que debe ocultar su vida de cabarets y mujeres cuando su tío llega a visitarlo. El día que me quieras, una historia en la que un exitoso cantor de tangos pelea para que su hija encuentre su amor verdadero más allá de las apariencias. No quería ese dinero, y yo era el ladrón. Como si tuviera importancia hacerlo, cuando hay una vida y un amor que salvar. Julio. Daniel. Padre. Creo que no me corresponde estar aquí. No, Gabia, hay algo más. ¿Sabe usted por qué don Carlos Argüello no volvió a tirar aquella noche? Porque yo soy el hijo de Carlos Argüello. Y Tango Bar, un policial en el que Gardel es el dueño de un cabaret en París y se ve implicado en un robo de joyas. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Con qué derecho te provoca este escándalo? Soy el inspector Aguilar. Por la compañía de teléfonos hemos sabido que desde aquí se ha efectuado una llamada misteriosa. ¿Quiere decirme dónde está su caja de hierro, señor Fuentes? En la chimenea. ¿Quiere usted abrirla? ¿Por qué? Sin explicaciones, sí o no. Está bien. ¿Y esta? ¿Se puede saber lo que busca, inspector? Lo siento, es el secreto profesional. Más allá de ser su voz su punto fuerte, su experiencia como actor le ha permitido aprender los trucos de la profesión. Su expresividad y su versátil manejo de la voz son sus herramientas más sobresalientes. Y decías que hacía falta plata o coraje. Plata, la quería al viento por vos. Coraje, que me faltó para matarme, sobró para quererte. El coraje de tener caminado sin ahogarte entre mis manos. Y hace falta más valor para eso que para matar. ¿Comprender? ¿Comprender? Sí, sí. Un valor sobrehumano que no quiero perder. Que tengo miedo de perder. ¿Has
The story goes that an executive of the Paramount Corporation, dropping into the studio when Gardel was singing one of his songs for one of the movies, exclaimed, "That man has a tear in his throat." I would love to know the executive's name, but I don't. But it's a wonderful thing to be said of any singer. Me vas a dejar solo en la desgracia. A mí. A tu viejo patrón. A tu amigo. Eso nunca. ¿Vos sabés lo que se me antojó ahora? Que le traiga las pantuflas como cuando era chico. Las pantuflas. Ante el éxito de sus películas, su sueño de triunfar en Hollywood es inminente. La Paramount decide presentarlo al público angloparlante, dándole una participación en The Big Broadcast of 1936. Una revista cinematográfica en la que participan las estrellas más destacadas de la compañía. Si bien aún no ha conquistado al del público angloparlante, es una estrella indiscutible para el público hispano. Una mañana, mientras Gardel desayuna en su habitación, un niño de 12 años lo sorprende con un regalo. El muchacho es hijo de un barbero argentino residente en la ciudad de Nueva York. Gardel recibe al niño, sorprendido por la extraña forma de entrar, y se emociona al ver la estatuilla tallada por un argentino. Su sorpresa es aún mayor cuando el chico le confiesa que toca el bandoneón. Gardel hace amistad con él. Lejos está el astro de imaginar que aquel pequeño se convertirá en un eximio artista que revolucionará el tango y cuyo talento será admirado en todo el mundo. Su nombre es Astor Piazzolla. Pero por ahora solo es un muchacho al que Gardel invita a trabajar en su próxima película como extra. En marzo de 1935, antes de su intento por conquistar Hollywood, decide actuar en Latinoamérica y el Caribe, en donde sus películas lo han vuelto una celebridad. Starting at the end of March 1935, Gardel and a number of his friends first went to Puerto Rico, where they stayed several weeks, then on by boat to Venezuela, then to the little Dutch islands of Curaçao and Aruba, from there to Colombia, where he performed in the coastal cities first of all, then Medellin, and finally Bogota, which was of course his last set of performances. Para la gira que comienza a fines de marzo de 1935, Gardel prepara una extensa comitiva que, además de los músicos y técnicos necesarios, incluye un asistente personal. Este último rol se lo ofrece al joven Astor Piazzolla, pero los padres del bandoneonista se niegan a que el niño viaje, aduciendo su escasa edad. Sin saberlo, acaban de salvarle la vida. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Los planes de Gardel son retornar a Nueva York al culminar la gira por el Caribe y de allí viajar a Europa a buscar a su madre para retornar juntos por fin a Buenos Aires. El jueves 28 de marzo de 1935, Carlos Gardel comienza su gira por Latinoamérica. A los pocos días, el buque que transporta a la comitiva arriba a Puerto Rico. Allí, Gardel es recibido por una multitud de admiradores. En su primera presentación en Puerto Rico, 3.000 espectadores quedan fuera del teatro. La euforia se repetirá en los demás países. Entonces, el astro del cine llega a Puerto Rico y hay 3.000 personas esperándolo. Más que el cantor de tango, ese señor que bajaba de la pantalla y se acercaba a la gente, ¿no? Para esta gira, el cantor debe vencer su miedo a volar, ya que debido a la intrincada geografía y los cortos tiempos, no hay otra forma de transportar a la comitiva. La excursión latinoamericana le demuestra su gigantesca popularidad y le permite consolidar sus excelentes perspectivas para el futuro. Pero después de casi 3 meses en tierras tropicales, algún sombrío presentimiento lo impulsa a terminar cuanto antes con la excursión latina,
para lo cual restan algunas presentaciones en Colombia, Panamá y Cuba. El lunes 24 de junio, Gardel y su comitiva parten desde Bogotá hacia Cali, haciendo escala en Medellín para reabastecerse de combustible. Gardel se acerca a saludar a la gente que ha ido a recibirlo. Allí se tomará la que sería su última fotografía en tierra. Cerca de las 3 de la tarde, el avión comienza a carretear, pero imprevistamente gira y choca contra otra máquina que esperaba a un lado de la pista su turno. Cuando el avión llegó a la mitad de la pista, que tenía una serie de ondulaciones, rebotó, se levantó y en ese momento quedó a merced de la corrección. O sea, el motor izquierdo estaba muchísima más potencia que el motor derecho. Esto le produjo un desvío y que el piloto no fue lo suficientemente, no fue capaz de corregir. Ese desvío lo llevó a que impactara con el otro avión que estaba esperando, que estaba a 75 metros aproximadamente del eje de la pista. Ángel Riverol, uno de los guitarristas, logra escapar envuelto en llamas por la parte trasera del avión. Mientras escapa, alcanza a ver a Carlos Gardel intentar en vano romper una de las ventanillas para escapar del fuego y del asfixiante humo. El accidente cobra la vida de 15 personas, entre ellas Carlos Gardel y Alfredo Lepera. La trágica muerte de Gardel, acontecida en la cúspide de su carrera, contribuye a acrecentar su fama y convertir su figura en un mito. Hechos reales y construcciones fantásticas comienzan a alimentar su leyenda desde el mismo momento del accidente. Para el accidente hubo varias teorías, muchas relacionadas con infundadas. La noticia de la muerte de Gardel conmociona al mundo de habla hispana. Hay quien dice que hubo una gran campaña del diario Crítica en torno a Gardel para hacer unas exequias realmente imponentes que disimularan lo que estaba pasando contemporáneamente en el plano político. El debate de las carnes en el Senado, el asesinato del senador electo Bordavere, los fraudes electorales que menudeaban, de modo que un poco fue una operación de distracción. Esto es posible que haya sido, pero nada tiene que ver con el inmenso dolor popular que significó la noticia de la muerte de Gardel. El 5 de febrero de 1936, el buque que trae sus restos es recibido en Buenos Aires por unas 30.000 personas que lo esperan en el puerto y lo acompañan hacia el estadio Luna Park sobre la calle Corrientes, arteria en la que actuó tantas veces. De allí se inicia una larga procesión que culminará en el cementerio de la Chacarita. Un pueblo lo llora. Hombres, mujeres y niños ven pasar la carroza que transporta los restos de Carlitos y tiran flores a su paso. Sus amigos lo lloran frente al cajón mientras lo acompañan. Un gran artista que muere, pero ya es un mito que perdurará. Unos meses después, frente a su tumba, se inaugura una estatua del cantor que se convertirá en uno de los mayores símbolos de su memoria. Su mirada es la del mismo Zorzal observando a su Buenos Aires querido, aquella ciudad a la que ya nunca pudo volver. It's difficult to sum it up. His smile, his extremely elegant wardrobe, which included a huge spread of neckties, including a lot of bow ties, incidentally. The way in which he spent his nights with friends in cafes, and sometimes night spots, the way in which he went to the races every Sunday. These were things that the ordinary porteño, the ordinary inhabitant of Buenos Aires, identified with very strongly. And Gardel, I think, was the symbol of what the average porteño would love to have been. Su imagen con el sombrero y su eterna sonrisa adorna las paredes de los bares y los taxis. Los homenajes y tributos se multiplican en cada aniversario.
El callejón en el que Gardel y Razzano han tenido su contrapunto en 1911 es rebautizado como calle Carlos Gardel. En 1980 se declara en Argentina, al 11 de diciembre, día de su cumpleaños, Día Nacional del Tango. Ahora, ¿por qué se ha prolongado con el tiempo? Bueno, eso puede ser un fenómeno derivado exclusivamente de esa voz extraordinaria que tiene, que hace que uno hoy día escuche un disco que ha sido grabado hace 80 años y parecería que fuera grabado ayer. La música de Carlos Gardel se mantiene vigente a lo largo de los años. A pesar de que el tango ha resignado su hegemonía en el público porteño, las radios continúan transmitiendo asiduamente las canciones de Carlos Gardel. Su talento artístico es guía para las nuevas generaciones de cantantes de tango. Ahí está el gran Gardel, sin ninguna duda, el de Melodía Arrabal, Sus Ojos Se Cerraron, Volver, El Día Que Me Quieras, Cuando Tú No Estás. Y aparece no solamente la gran voz, el gran compositor, uno de los grandes compositores de tango, sin ninguna duda. Él saca de los pies el tango para llevarlo a la garganta. Para los argentinos, Carlos Gardel es no solo el más grande cantante de toda su historia. Es además el modelo del varón de Buenos Aires. El hombre de barrio que con su picardía y encanto logra ser amado por las mujeres y admirado por los hombres. Bueno, porque Gardel fue una cosa distinta cuando surgió. Porque él no inventó el tango existía, lo que pasa es que él le dio la forma que gustó. A partir de Mi Noche Triste, ya todo el mundo trató de cantar acompasando el canto de Gardel. Carlos Gardel era un personaje querido, respetado y admirado en gran parte del mundo. Era un paladín, más todavía, se supo ubicar en todos lados, tanto en Europa como en Estados Unidos, y dar una imagen de ganador, que al fin y al cabo lo logró. A tal punto representa Gardel el ideal porteño, que es habitual en Buenos Aires que se utilice su nombre como elogio, diciéndole a quien se destaque por alguna proeza o gesto personal, sos Gardel. Ni olvido. El 24 de junio de 1935, cuando un pequeño avión se estrelló llevando a Carlos Gardel a su violenta muerte, toda la ciudad de Buenos Aires se detuvo. Decenas de miles de leales fanáticos se abocaron a llorar a su ídolo. Actualmente, más de 6 décadas después, sus fieles seguidores aún visitan su tumba cada día del año. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.